Hola, hola, ¿cómo está? Bendiciones. Hola, ¿cómo ha estado? Ya me estaba preocupando, yo dije, a lo mejor estará enfermo o algo. No, es que lo que pasa es que como el teléfono del programa, es que yo tengo varios teléfonos, ¿verdad? El del trabajo, el del programa y el personal. Entonces, el del programa me cuesta oírlo a veces. Ya que solo es del programa y o me llaman a veces demasiado o a veces no me dejan de llamar. Entonces, no puedo estar pendiente de él, pero yo regreso las llamadas. Mire, hermanita, déjeme darle un abrazo para empezar, de confortamiento de que no es fácil, ¿verdad? Tener que ver cosas tan difíciles y seguir adelante. Es bien duro. No se sienta sola porque este es un desastre. No solo Don Noriega tiene un desmadre completo, pero no solo es él solo, ¿verdad? Pero él No, hermano, ahorita. usted le falta muchas cosas. ¿Verdad que sí? Lo que usted ha publicado no es nada a comparación de todas las cosas que él ha hecho. Ahorita yo creo que de los que se congregaban cuando yo estaba con mi familia allí, yo creo que ya nada más ha de estar menos del 15% de las personas. Quedaron muy poquitos. Muy, muy, muy poquitos. Mire, bueno, ¿cuántos videos míos ha visto? Pues yo creo que todo. Ah, vale, los ha visto todos, entonces ya entiende la Sí, onda. porque yo me Mira, puse hermano. a mirar, Mira, hermano. la verdad, casi todo. Mira, hermana, entonces ya sabe el hilo de las cosas. Mire, lo que está pasando es esto. Todos los reportes. Hermanos, ahorita seguimos con la grabación. Lo que sucede es que hay veces las personas cuando me están diciendo cosas, tengo que bloquear unas cositas pequeñas porque hablan cosas muy personales, como quizás nombres de sus hijos, cosas así. Y hay que trato de evitar sacar muchos nombres. Aquí en este video van a salir varios nombres, pero no puedo cortarlos todos. Ahorita seguimos adelante. Téngame paciencia. A mí no me importa si se habla, porque mi nombre es Nonila Macedo, pero allí en la iglesia, pues él siempre decía, Noriega decía que nosotros teníamos que ponernos el apellido del esposo, más que nada si es que nos casamos aquí en Estados Unidos. Entonces yo en la iglesia era Nonila Avilés, porque es el apellido de mi esposo. Sí, y pues yo tuve que recurrir a las autoridades. O sea, en mi caso fue mucho, muy grave. No, no creas que fue algo así bien sencillito. Porque a mí me mandaron, en contra de mi voluntad, ministrarme, y al estar ahí, pues, mi esposo fue también. Y yo casi me separo, bueno, así de mi esposo, porque estaba bien dolida con mi esposo, porque al meterme a mi administración estuvo Denis Venegas. La que primero me introdujo allí fue la hermana Rina. Ella fue y después les habló a los demás. Estuvo Denis Venegas, que supuestamente es pastor, y estuvo su esposa Mayra Venegas. También estuvo una que se llama G. Candy, que es mujer, y otra que se llama Angélica Arámbula. Y de hecho tengo sus fotografías, si quieres se las mando. Eso es lo que le iba a decir. Mire, yo cuando empecé el programa, porque yo también pasé algo malo, ¿verdad? Pero yo dije, quisiera expresarme lo que yo viví así suavecito, ¿verdad? Pero cuando se fue destapando todo esto, ya me puse recio y dije, ah, no,
este no lo voy a dejar que esté aplastando a la pobre gente y las dejas que endudian el evangelio. No, llegó la hora, porque ya ve que la misma Biblia dice, ¿verdad? Todo en realidad debe de ser privado, pero cuando llega a este punto que está pisoteando a la gente como él quiere y nadie lo puede detener, entonces lo vamos a agarrar así, como lo estoy agarrando con los videos. Hermanos, hermanos, gracias por venir al canal del Paparazzi de los Pastores con su programa El Pensador. Hermanos, hermanos, recuérdese, mi programa no es un programa de acusaciones, ni de denuncias, ni tampoco estoy juzgando, sino que bajo la Constitución de los Estados Unidos en la primera enmienda nos da el permiso. Nos da el permiso, hermanos, no solo de pensar, sino de opinar. Hermanos, acomódense conmigo. Tengo que entrar en acción un poco más rápido porque este video, este audio, de esta conversación que tuve, de un reporte, creo que va a estar un poco largo. Al grado que si se me llega a cortar sin finalizar, voy a tener que hacer una segunda parte. Por favor, esté pendiente si no me llego a despedir. Esta dama pasó un altercado bien, bien triste, bien duro en esta iglesia. Cuando yo doy videos, la gente que lo defiende siempre se justifica. Pero cuando hay testigos directos, no sé qué pueden, también se van a justificar. Hermanos, sigamos adelante con el testimonio de esta persona. Ahora es necesario que ustedes también ayuden, porque no puedo hacerlo todo yo solo. Hay cosas muy secretas, como dice usted, no he dado todo. Y esto ya se destapó la olla, es el momento de salir a luz, porque no podemos dar un caso de estos hoy y otro en 2 años. No, sí. Porque no va a tener impacto. Supe de usted porque yo le platiqué mi caso a una hermana y le dije, ¿todavía está siguiendo a la iglesia? Y me dijo, sí. Y le digo, mira, yo pasé por ahí, por esto, y yo no quisiera que te pasara lo mismo. Y después ella me dijo, tardamos para vernos. De hecho, hace como unas 3 semanas fue que me dijo, le dije, ya dejamos de ir porque mira este programa de los paparazzis, de los pastores. Allí te habla de un montón de cosas que han pasado bien feas y cosas que nosotros hemos mirado. Y lo puse a ver y yo dije, ¿por qué no exponer mi caso? ¿Por qué no exponer mi caso? Y por eso le he estado hablando y yo dije, bueno, le voy a dejar mensaje para que sepa que no lo estoy criticando, sino que yo quisiera que expusiera mi caso también a la luz. Es necesario, hermana, porque mire, la gente no quiere hablar por varias razones. Unas dicen, no, es el ungido de Jehová y que Dios se encargue de él. Mire, sí, pero cuando no ha dado a... Yo no creo eso. Sí, no, nosotros es al revés. Yo creo que Dios nos está levantando para dar una voz, porque el problema es que lo va a pisotear a otros, como por ejemplo los abusos sexuales de los niños, de las niñas. Mire, yo vi uno, porque si yo hubiera dado la voz hace 25 años que vi ese uno, tal vez hubiera evitado estas otras que pasaran. Entonces es necesario dar la voz. Para pues aquí en mi caso yo fui a las autoridades, yo lo denuncié a él, porque yo me fui a él, porque él no está. Mi abuso, que abusaron de mí, él no estaba ahí y yo se lo di a saber y a él no le importó. Y el abuso fue que la tomaron en contra de su voluntad, ¿no? O sea, de que
administración, y aparte cuando estaba en la administración me lastimaron demasiado mi estómago, porque Angélica Arámbula se subía encima de mí y me agarraba el estómago de arriba abajo, como sopándolo, pero apretándome, lo sentía que me iba a romper las costillas. Y me dejaron bien dañada porque yo apenas acababa de tener un aborto y me bajaron la matriz. Me la dejaron abajo. ¿Quién? ¿Cuando le dieron la administración? Sí. La que estaban orando por usted, le bajaron la matriz. Sí, pero aparte estaba allí Denis Venegas, no fue solamente de mujeres, sino que estaba también él. Y él era el que me agarraba para que yo no me moviera junto con Candy. Para que yo no me moviera. Y la otra podía hacer con lo que quisiera en mi estómago. Y prácticamente fue un trauma mucho muy grande, porque yo ya no quería ni que a nadie se acercara ni nada, y el dolor tan grande. Se siente como si tuviera una bola de fuego, que era la matriz, como una bola de fuego adentro, y un dolor constante. Me la pasaba medicada, anduve de doctor en doctor, hasta que pues los doctores aquí no saben de eso y me mandaron a que fuera con una persona que sopara, pero eso ya había pasado como un año, y yo sufriendo, siempre medicada, siempre en hospitales. Y cuando fui a que me sobaran, me dijo, tú tienes la matriz de abajo, y se te está hinchando. Y me sobaron varias veces, pero cuando por fin lograron ponerla en su lugar, sentí como si hubiera tomado, o sea, la matriz, la sentía de fuego, de ardor, de dolor. Y cuando por fin me la pusieron en mi lugar, sentí como si hubiera tomado agua de hierbabuena, así como algo de menta, un refresco, una tranquilidad, aunque sí tenía dolor, pero ya era muy leve. Y cuando le dijo al apóstol Noriega que le dijo esa queja, ¿qué dijo él? Obviamente no le creyó. Dijo que eso lo teníamos que hablar, y me quería citar en la iglesia, y yo no quería ir a la iglesia. Las autoridades, cuando fui a poner la demanda, me dijeron que no me acercara al lugar de los hechos. Porque ¿Tiene el número de caso de ese reporte? Sí, lo tengo. Lo he estado buscando desde muchos años. Mandarme una, así como que le tome una foto y me mande aunque sea dos páginas principales de enfrente del reporte, más que todo que muestre el número de casos, fuera importante, ¿verdad? Entonces, cuénteme. Entonces, él la quiso citar a la iglesia y usted dijo que no. Bueno, hermanos, dejémoslo ahí. Quiero que hablar un poquito. Llevamos, ¿cuántos minutos? 15 minutos, tengo un poquito más de tiempo. Este testimonio es bien largo, hermano. Este testimonio es de como de 4 horas. Ok, pero yo voy a extraer varios videos de este testimonio y en partes. Por el momento quiero enfocarme en esto que acaba de oír. Hermano, la razón por qué tengo este sliding show, este show de fotos acá, con la foto de este señor, para los que no están familiarizados con esta iglesia, este señor, este es uno de mis videos, pero este señor, déjenme ver qué pase, este es uno de los pastores, ayudas, como diciendo los ancianos, uno de los ancianos, este es del que ella estaba hablando. Yo, si a mí me denuncian gente, yo no la pongo aunque de veras haya matado. Yo no me meto con la gente. Pero este señor es pastor y mi canal es de los pastores. Así es que como es pastor, sí pongo el caso abiertamente. Mire,
usted lo oyó todo, no necesito hablar mucho, ¿verdad? No necesito hablar mucho, pero sí quiero aclarar unos puntos. En el minuto 8 aproximadamente, ella dijo que el pastor, déjeme ver si lo encuentro aparte, que el pastor no es que ella le dio la queja porque el pastor no estaba. No, el pastor sí estaba. Déjeme explicarle qué es lo que ella quiso decir. Hubo una predicación, yo ya tengo un video un poquito de este caso, pero solo lo había dado como testimonio de un reporte. Ahora la persona víctima se ha presentado y es mejor porque ahora yo tengo el testimonio directo de ella. Porque para que vean la mayoría de que los casos que he dado son reales, pero estoy testificando por ellos porque no quieren salir a luz. En el minuto 8 aproximadamente ella dice que él no estaba, él sí estaba. Lo que ella se está refiriendo es que cuando Venegas la metió contra su voluntad, la contaminó con el piso por como 2-3 horas y la sujetó en contra de su voluntad, hermano, eso es, pero eso no es ni siquiera, bueno, esa es una demanda contra la administración noriega, como de $1,000,000 de compensación, pero es todavía va más allá que una demanda, eso es un atentado criminal. Yo no puedo ni siquiera sujetar a un hijo o a mi misma esposa, no la puedo agarrar de la mano a la fuerza, así ve, porque es considerado un secuestro. Y este caso, pero esto es un atentado criminal. Pero la señora ya me está dando el caso, ya lo estoy, ella como me dio información, número de casos, ya le quiero mostrar un poquito. Permítame, ok, aquí lo voy a detener. Este es la información del número de caso, está ahí arriba en esa franja. Toda la vida esta cosa se me... Déjeme ver dónde está. Acá. Creo que aquí lo puedo abrir sin franja. Allá arriba está el número de caso, el detective. Aquí está el número del detective. Por aquí, ve. Brandon. Entonces, para que vea que sí hay un caso, déjeme también mostrarle lo que yo he estado recopilando de este caso, que ya tengo el caso entero aquí de la información de este caso. Entonces, ahí ya lo estoy recopilando. Sigamos adelante. Tengo un gran rollo de papeles. Yo no puedo meterlos ahí en la computadora todos. Pero bueno, mire. Lo que sucede es que las personas, cuando hay un caso, los latinos usualmente no saben cómo hacer. Tenemos que entender que una cosa es lo criminal y otra cosa es lo civil. En este caso específico se dieron las dos cosas, el problema. Pero volviendo a lo del octavo minuto, don Noriega estaba predicando. Ella se levantó a media predicación y le quiso reclamar algo. Entonces ahí fue donde la agarraron porque don Noriega no la quiso dejar hablar, porque a saber qué es lo que él esconde. Entonces le dijo él, diáconos, pastores, agárrenla, está endemoniada. Entonces la agarraron y la metieron al cuartito. Entonces, cuando terminó la predicación, don Venegas la tenía contra su voluntad, contaminada en el piso, sujeta a la fuerza, mientras ella gritaba que la soltaran. La predicación terminó y todos estaban almorzando, todos estaban en los pasillos y don Noriega estaba en el pasillo. O sea, él sí estaba presente. Cuando ella en el minuto dice no estaba, se refiere a que no estaba dentro del cuartito, pero él estaba afuera, oyendo todo, y que ella gritaba, es a él que quiero hablarle, es a él que le quiero decir, y él no quiso entrar, y él tenía la obligación de entrar para tomar control del suceso, ¿ok? Quiero que estemos claros en eso, que él sí estaba presente, nada más que estaba afuera. Entonces, él es bien responsable, por lo tanto, este caso es una demanda monetaria de por lo menos $1,000,000 a la aseguranza de la iglesia y es un caso criminal grave de por lo menos segundo grado contra el pastor Venegas, que yo ya estoy en comunicación con los detectives y la razón por qué el caso se ha demorado un poco, porque lleva más de un año, es porque con los latinos a veces no tenemos la información. ¿Me entiende? Y ella no ha sabido, ella solo el reporte está ahí, pero no ha sabido manejar el caso.
que tiene que entablar una demanda separada del caso de acusación criminal por secuestro del pastor Venegas. Eso es lo que se debería de ser en este caso, pero como ya yo tengo un poquito de conocimiento de las leyes, yo he trabajado con abogado, mi hermana, y una vez anduve con la policía dentro del carro, porque yo siempre me gustó ser policía, y hay un programa que ellos tienen que uno aplica y uno lo meten adentro de la patrulla y anda patrullando todo el día, solo como observando. La cuestión es que yo tengo un poquito de conocimiento. Entonces, ya yo estoy tratando de ver qué se puede hacer. Hay mucho trabajo que hacer contra todos estos pastores delincuentes que hacen tanta fechoría, pero los latinos están solo detenidos ahí sin saber por dónde empezar, a quién ir. Recuerden que está el policía, está el detective, está el fiscal involucrado, después se arma un cargo. Cuando hay un cargo, automáticamente hay una orden de arresto. En Roca Eterna ya pasó un caso que lo voy a después decir, que ya se metió la policía a sacar de ahí adentro, creo que era otro caso de pedofilia de otro que estaba allá adentro, hermano de uno de los pastores, pero ese es un caso que lo voy a hablar después. Ya la policía ya se le metió a sacarlo del pelo de allá adentro. Entonces tenemos que perseguir a este pastor para tratar de ver cómo se le ponen cargos criminales. Eso le pueden caer unos 40 años de cárcel, yo creo, pero bueno, lo que es, y hay que ir detrás de la justicia. Por eso yo, estos pastores, donde dice la palabra de Dios, los injustos no entrarán al reino de los cielos. Este señor Noriega completamente va directo al infierno, con pase directo, hermano, pero con este tipo de abusos, violaciones y atentados ser partícipe de una gran injusticia, de una agresión a una persona. Así es que las personas que están en estas iglesias de esta manera, de estos dictadores, como el comandante Noriega, yo le digo el comandante Noriega al apóstol Marco Antonio Noriega, por eso mismo, por su dictadura, que ha sacado a toda la iglesia. Usted oyó ya en el video al principio, donde ella está diciendo prácticamente toda la iglesia son nuevos. Eso es lo que siempre sucede. Eso es lo que siempre sucede con estas iglesias. Sacan a la gente y los pastores vuelven a agarrar nueva gente, y la nueva gente no sabe nada, y a dar un rollo de diezmos y diezmos. Entiendan, en este caso de este señor ni predica ya casi, hombre. De verdad, no es porque a mí no me cae bien. Vaya a verlo, mire. Vaya, le voy a dar un ejemplo. Pongan las predicaciones de Germán Ponce y prengan las predicaciones de este hombrecito Noriega. Nada que ver. Por el piso anda este señor. ¿Por qué? Porque este señor ese tiempo ha caído. Este señor no tiene ningún tipo de unción ni nada. Lo poquito que tiene de palabra es lo que aprendió a predicar. Pero eso hasta los hijos del diablo, en las iglesias satánicas, testigos de Jehová, musulmanes. Un día les voy a poner una predicación de un musulmán que no tiene el Espíritu Santo. Predican bien. Mire, hasta yo casi ya predico y no soy predicador. Hermanos, en esta hora, hermanos, creo que vamos a ir parando este video. Pero mire, el que quiere seguir ciego, hermano, siga ciego, hermano. Pero ya no sé yo qué más ponerles en la cara. Porque no soy yo el que estoy haciendo todo esto. Se lo aseguro que no soy yo, hermano. Así es que... Hermanos y amigos, gracias por haber venido al canal del Paparazzi de los Pastores, y estamos pendientes de más videos, hermanos. Bendiciones, por favor, repórtese y no le tenga misericordia a estos pastorcitos, que estos no son pastores, y si son pastores ya han caído y andan haciendo de las suyas y hiriendo a la pobre gente. ¡Bendiciones!
We'll be right back.